vamos a estar vlogging nuestro día. Hoy es domingo. Ahorita vamos en camino a comer. Vamos a ir a basically have lunch, right? Because I mean, no comimos like we didn't eat breakfast, so it's already las 3 de la tarde. So vamos a ir a buscar algo de comer, and then Homero va a ir a ver un trabajo, y luego vamos a ir a Costco, and then we're gonna do a little cooking with me and Homero. Vamos a hacer langostinos y camarones en la casa. So, si están interesados, sigan mirando. ¿Qué wait, you gotta wait in line. Venimos a comprarles nieve primero. Wait, baby. ¿Vas a comer ice cream? ¿Estás hungry? Homerito. Está lleno el centro ahorita. Alright, you guys, les voy a hacer un update. Fuimos a comer a los tacos donde les enseñé el clip, pero era un lugar nuevo que nunca hemos ido y no nos gustó. O sea, la que sí me gustó fue los tacos de carne asada, pero estaba bien cruda, estaba casi roja y me dio cosa, entonces no me la comí, nomás me comí un taco. Y Homero tampoco no fue fan de los tacos. Era como un lugar como más de americano, como tacos americanos. O sea, no nos gustó. Nomás nos comimos como yo un taco y él unos dos, I don't know, dos, tres. So, yo creo que pues nos llenó poquito para calmar la hambre. So, yo creo que mejor, ahorita Homero está contando, ahorita como va en esa casa, él trabaja en drywall, so él tiene que contar las hojas que se van a ocupar para cuando él venga a hacer el trabajo. So, ahorita está allí, está contando las hojas. Por eso vinimos hasta acá a Nápoles. Creo que no les expliqué por qué andamos acá. Nosotros no vivimos acá, nos queda como 40 minutos de la casa. So, pero de una vez aprovechamos a comer acá porque pues iba a venir acá hasta casa. Pero entonces, como ya nos calmamos un poco la hambre con esos dos taquitos, creo que de aquí vamos a ir a Costco. No sé si vamos a ir a Costco, vamos a llevar a los niños a jugar un rato porque andan bien inquietos. Homerito especialmente anda como bien inquieto. So, no sé si qué vamos a hacer, pero yo creo que vamos a ir a la casa, a la tienda a comprar los camarones para poder comer otra vez, porque como les digo, nos quedamos con hambre, pero por lo menos comimos algo. So, ahorita les sigo grabando. So, ya estamos en la casa y estamos preparando la cena. Homero está haciendo unos langostinos. And then ahorita vamos a hacer unos camarones también. Ahorita se les va a acabar. Ya casi se les acaba. We're just gonna let them que se cocinen un poco más so they can be crunchy. Crunchy and fried. Kind of. Come the cook. Homer the cook. Homer the cook. I wish Homer the cook would cook all the time, pero esto es de vez en cuando, you guys, que no les engañe el vlog. Siempre ando yo cocinando, pero él le tocó porque va a hacer sus langostinos y yo no sé hacerlos como él los hace. Le falta un poquito para que se acabe el de Valentina, levántate.
Ya casi van a estar. Ya casi, guys. De mientras, Homero está picándose la cola. Picando la, el camarón. Estoy picando el camarón. Se anda picando el camarón. No estoy picando el camarón. Oh no, está pica, se está picando el ojo. El ajo está picando, you guys. Pero ahorita va a picar el camarón. Está picando la cola. What should I do? Yo aquí como que ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues esta madre yo creo que van a estar ya. No, todavía le falta poquito más. Sí. Okay. Make sure that it doesn't like drip. Voy a echarle con esta. Todo ya. Look at the langostinos, ya quedaron. They look so delicious, you guys. I used to, antes no, pensaba que no me gustaban porque se miraban ugly and gross, and I was like, ew, I could never. Y ahora, I love them so much. So ahora Homero va. I always get scared when people have their things out like that, though. I feel like se pueden chocar y se le puede caer. Are you gonna season them now? No, no te sientes. Okay. Okay, I'll leave you with the camera. Okay? Hmm? Te dejo con la cámara. No, okay. Háblales, platícales. Oh, yo, ¿qué estás qué? Haciendo? ¿Yo para qué? Pues para qué. Haces season the. No, está ahí adentro. Let it get hot, extra hot. You guys, ya estamos healthy, ya cambiamos el aceite el aceite de maíz por el aceite de oliva, porque ya vamos al gimnasio. And we're trying to be fit. Sí, ¿no? Yo te le echo más aceite porque queremos los camarones más fried y cocidos. Pues hubieras echado menos para que no se tarde tanto el fried. No, está bien, que se va a subir todo eso. Valentina. Cuando van al restaurante y piden langostines, le dan como con pepino, cebolla roja, morada. Ya está. Pero no. Mantequilla. Mm-hmm. Sí, I'm gonna make it aesthetic looking, okay? So, ¿cómo aprendiste esta receta? YouTube. Yeah, he looked up this, like, este sazón es bueno. So, me perdí para buscar los sazones. Sácale una hora por la cama. So, okay, every season, seasoning is not like, you can't get them everywhere. Yeah, they're like so, hard to get these. I have two types of seasoning. One is more spicier than the other one. Like today on the langostinos, I use the spicy one. That one we have to get it from Chicago, like to be sent over. I'll show you guys like. And then actually both of them are from Chicago.
Este es el de el que le echamos a los langostinos, es de San Miguel. San Miguel, sí, San Miguel. Estos son para langostinos. Pescados. Langostinos, cangrejos. Es like seafood. It's very good. Aquí no hay en Baltimore, so we had to get some inches. De hecho, es from Chicago. En Facebook tiene Facebook MTY San Miguel. MTY San Miguel en Facebook. Y ahí van a mirar. Y el otro, este, no sabemos la receta ni del vendedor, porque este me lo... Este es como este, un secret recipe de un restaurante. Un secret recipe de un restaurante. Este nos lo regaló un amigo mío, el que me introdujo entre los langostinos. Un saludo para el Tomates. Y va a mirar este video. Y a su familia, Cari, y a Luisito, y a Monte, y a Sebas. Vamos a tomar una pizza para el thumbprint, ¿ok? Hubiera puesto la versión de aquí. Sí, vamos a tomar el thumbprint picture. Okay. Ahorita les grabamos ya con usted. So, ya estamos listos. Estamos ready to eat. Super. I got the langostinos. It's probably really hot still. Aquí están fritos. So, we like to put limón. Y de allá además, ponerle como un dipping con la... con la salsita. Con el tehuichol. Normalmente le echo un poquito, luego... ¡Ay, está bien pinche caliente! Y el limón, le echo la salsita. Y hacemos cosas. We're gonna give you guys a little mukbang, ¿o cómo se dice? La madre. Yo el camarón primero. Look at you guys. Mmm. Ya parecemos que hacen videos de comida que se comen la cena. No. So fucking good. These shirts are really good, actually. Yeah, and you guys, you gotta like suck on it a little bit. Ooh. So you guys can get the flavor. Because you're gonna have another plate. It has all flavor around it. And then this is what you eat. Like, it's like un camarón adentro. Haz de cuenta que estamos comiendo camarones también. Like this. Hi, puppy. Go eat your food over there. Come on, come eat over here, puppy. Look at this shit. Sugar. Dang, they're really good, those langostinos, honey. Oh, really? You want tablet? Let me clean your nose. You got buggies. So, estamos haciendo un little project, I would say, para la... That's weird. Tal vez sí. So, la maestra de Homerito está embarazada, entonces para el día de Easter le voy a dar como una canasta, pero para su bebé. Like, va a ser ropita para cuando su bebé nazca. Porque, like, usually ya ves que en Easter time pues se regala como, like, you guys... Like for your kids, les hacen una Easter basket y todo. So yo le quería regalar como una canasta. Bueno, ya le quería regalar como un regalito antes que se fuera, porque ya se va a aliviar en mayo. So I was like, this is perfect. Easter's coming up. I'm gonna get her a basket y se la voy a decorar y le voy a comprar ropita. So Homero ahorita va a poner... Ay, güey, casi me descalabra.
Homero ahorita me va a ayudar. Hice una canasta así similar. Si quieren hacer una, en mi Instagram tengo un reel de cómo hacer, como paso por paso, pero es una canasta like Navidad, pero igual la pueden cambiar. So, estos los compré en Lowe's. No sé cómo se llaman estos, ¿ves? No sé qué son estas. Nomás una varita, un palito. Sí, nomás vayan a su Lowe's o Home Depot. Es como de media pulgada por unos 4 pies. Ya. Yeah. So. Quita uno. So, déjame la foto. Are you gonna be like really accurate, like Sanders, or no more? No, just like a rough draft. Oh, you can rough draft. Anyway. So he's just like sticking the glue para que se pegue. Sticking, he said. Uh oh. Careful, puppy. Sorry, you guys, que sigo moviendo la cámara, pero ando tratando de... Ay, no sé cómo ajustar mi cámara, ya se me olvidó. What the hell? ¿Es eso? Sí, pero no sé. So it's not like stunt it? No, I want it to be... Oh, yeah, yeah. All right. Mira. ¿Pero no le pusiste el otro? ¿Para qué? Try to move this. Bueno, let it dry first, ¿no? Ya. Ok, bueno, sigue. Sigue la que tiene chamba. Papá, look, this is gonna be for your teacher. Teacher's basket. Teacher's basket. Teacher's basket. Teacher's basket. Teacher's basket. Yeah. Teacher's basket. ¿Le has entrado ahí con esa? ¿Ah? ¿Se me has entrado? Así. ¿No? Bueno. Pues aquí, pinche. Ay, güey, it's okay. Teacher. Teacher's basket. It's fine, babe. It's not gonna... It doesn't have to be symmetrical. Symmetrical. Nothing is symmetrical. I like being symmetrical. But nothing is perfect though. Okay. Les voy a enseñar la ropita. Ojalá que la maestra no sepa que tengo YouTube channel. Aquí va ese sin melón. So you guys, así quedó la canasta, pero obviously la voy a decorar, no la voy a dejar así, pero le voy a colgar la ropita. Ahí está la ropita, le voy a colgar toda la ropita aquí, and then aquí pues adentro se la voy a decorar, pero va a ser como un little Easter basket, so I'm gonna like decorate it Easterish. Maybe puedo, like, voy a subir un video de resultado en mi Instagram, pero ya cuando esté terminada, porque no la voy a terminar hoy. Say goodbye to the camera. Hello. Say, said hello. Say goodbye. Do that, let's show them our handshake. A ver, agarra la cámara, tú ves. Okay, ready? Okay, high five. Okay. Pound it. Thumbs up. Kiss. Oh, my baby. Ya sabe dar besos, guys. That's our little handshake. So, ya vamos a cerrar el vlog porque ya es bien tarde. It's 9 o'clock. And we have to get the kids to bed. Bueno, Valentina ya se durmió. So, I hope you guys enjoyed this vlog. And yeah, we will see you guys in our next vlog. Bye.